Estoy viendo aquí las noticias de una agresión que hicieron a Catalina Ortiz. ¿Se acuerdan? La candidata a la alcaldía de Cali, que le hicieron comentarios machistas. Le tiraron agua diciendo que las mujeres tienen que ir a cocinar y atender al marido en casa. Pues loco, resultó que toda esta vaina fue un montaje. Noticias 1 ayer sí había publicado la noticia diciendo de que al parecer era un montaje porque habían cosas que no cuadraban. Primero que, o sea, y ellos decían que el audio se escuchaba clarito, que parece que tuviera la persona o ella tuviera un micrófono en ese preciso momento. Y tú sabes que cuando tú haces una grabación en la calle, viejo, pues que se escucha es todo el entorno, marica, pero no se escucha realmente clarito los gritos que hace la persona. Y que había otra persona también que estaba grabando en ese momento y preciso, o sea, todos estaban grabando en el preciso momento en que la persona estaba insultándolo. O sea, ya todo preparado, porque es que lo que pasa es que ahí se ve claro. Cuando ella se le acerca y el man empieza a decirle ya el poco de cosas, tú empiezas a grabar, de pronto es cuando ya has escogido casi la mitad del bonche, pero o sea, estar preparado y que uy, aquí va a formarse se va a formar un problema ahora mismo, voy a grabar, eso la verdad está un poco complicado. Ella ya salió diciendo la cara, saliendo a dar la cara, diciendo que frente al incidente conocido por la agresión machista en las calles de Cali, quiero decir lo siguiente: lamento lo ocurrido. Y reitero que no conocía que el contenido, que lo acontecido, fuera puesta en escena. O sea, ella no tenía ni idea que su equipo de producción, de que su equipo de trabajo, iban a hacer este montaje. Bueno, de pronto pienso yo que sí sabía algo, pero de pronto la sorpresa para ella fue que le echaron el agua, ¿verdad? O sea, digamos que ahí fue un poco extralimitado el montaje, la actuación, ¿no? Muchos, cuando esto pasó, muchos hermanos reprocharon esta vaina y todo por el estilo, diciendo que el machismo, etcétera, etcétera, y los medios de comunicación, papá, eso hicieron su festín realmente. Hemos pasado toda la mañana contestándole a los medios de comunicación y abrumadoramente quiero agradecer ese apoyo por lo que nos sucedió en las calles ayer. Pero existe esa pregunta de que si es un montaje. Y yo les quiero decir que me han preguntado que por qué sonreí, que por qué el video se corta donde se corta, que por qué estaba sola, que por qué estaba acompañada. Y yo solo les puedo responder por lo que nos pasó. Y hemos pasado toda la mañana contestándole a los medios de comunicación y abrumadoramente quiero agradecer ese apoyo por lo que nos sucedió en las calles. Miren, nosotros vamos ahorita a la fiscalía con nuestros teléfonos para que ellos los puedan examinar, para que podamos dar con el que hizo este hecho. Nosotros estamos tristes, no solo por mí, sino porque imagínense si uno va a querer denunciar, si lo acusan de que uno está mintiendo, si nos presentamos las pruebas y nos dicen que son mentiras. Así que vamos a llegar hasta el fondo de esto. Y vamos a pedirle a la fiscalía que nos ayude a encontrar a los responsables. Muchas, muchas gracias a los que nos han acompañado en estos momentos que han sido duros y que seguro vamos a superar para seguir aspirando a la alcaldía. Personajes de la política como Daniel Quintero y muchos otros personajes, incluso el alcalde de Cali también, estaban empezando a hacer un operativo para dar con el paradero de las personas, porque, o sea, querían buscar el carro, buscar el tipo, pero dándose cuenta que como que las vainas se estaban como que poniendo tesas, porque bueno o malo, pues esta candidata ya había cogido cierta fama. Ya los gremios feministas y todo el resto de personas pues apoyándola. Pero pues Noticias 1 como que no comió mucho de esas. O no digamos Noticias 1, digamos que sus rivales como que no comieron mucho de esas. Analizaron bien el video y se dieron cuenta de esto, que al final a ella le tocó dar la cara y decir que no, esto fue una equivocación. Hay uno aquí, por ejemplo, como el alcalde, que dice que señora Catalina Ortiz, esto es cierto,
de que la agresión verbal fue un montaje, que se trata de un actor cercano a una empresa de publicidad vinculada con usted. Todos nosotros muy preocupados e investigando una relación a hechos que jamás debieron ocurrir. Y ustedes los banalizan. O sea, la verdad que sí, viejo. Allí el alcalde, le doy toda la razón al man, porque es cierto que el alcalde hizo todo lo posible para tratar de dar con estas personas, incluso hasta la fiscalía, el fiscal Barbosa, que le fascina estos tipos de escándalos, también salió quiso de pronto hacer también relucir la vaina, nadar con este tipo de machismo y acusar al tipo y todo. Pero no, amigos, la verdad que esta señora Catalina Ortiz pasó de ser la mártir a ser ahora una mujer muy criticada por este tema, tanto es así que hasta le están pidiendo que renuncie, porque si es capaz de hacer este tipo de montaje para engañar al pueblo, para engañar a la gente, no se puede, ¿qué se puede esperar cuando sea alcaldesa de Cali? Suscríbete a Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.